Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. En este video vamos a hablar sobre algo, siempre la mecánica cuántica, volvemos a la mecánica cuántica, pero es un tema muy muy interesante y que yo sé que muchas personas quieren conocer un poquito más. Nos vamos a enfocar sobre una de las características que tiene la cuántica, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Qué es eso del principio de incertidumbre? Es un fenómeno que se pudo identificar cuando se hacía pruebas bajo diferentes observadores. Acordémonos que en mecánica cuántica una de las formas de entenderlo es mediante el análisis de observables. Entonces, los observadores, cuando querían medirse, por ejemplo, una partícula, no era imposible determinar pares de magnitudes físicas observables, como por ejemplo la posición y la velocidad. Eso es una de las inconsistencias que se dan a veces, por eso la física cuántica yo la considero que es una magia, en el sentido de que nos habla dentro de las particularidades de las partículas, baja la redundancia, que es algo complejísimo, y el mundo, vivirlo, tratarlo de analizar, es muy, muy, pero complejo, pero también a la vez muy, muy interesante. Así que vamos a hacer una demostración matemática, ya que quizás somos el primer canal a nivel, posiblemente, de todo Centroamérica, no solo Salvador, Centroamérica, sino que a nivel de Latinoamérica, que estamos haciendo este tipo de demostraciones. Así que aprovechen de ver este tipo de temas. Así que vamos a la demostración del principio de incertidumbre de Heisenberg desde el punto de vista matemático. Así que vámonos con el video. El principio de incertidumbre, conocido también como principio de incertidumbre de Heisenberg, establece la imposibilidad que determinados pares de magnitudes físicas observables y complementarias sean conocidas con precisión arbitraria. Es el concepto de incertidumbre. Ese concepto, pues, como lo explicaba anteriormente, por ejemplo, puedo tomar dos observables. Yo no puedo conocer a la misma vez el hecho de, por ejemplo, la posición, y a la vez querer conocer la velocidad. Ese es un dilema que sucede ya desde el punto cuántico en las partículas. Entonces, para ello, el principio de incertidumbre vamos a verlo desde el punto de vista siempre matricial, como lo hemos estado viendo en otros casos. Vamos a asumir dos observables para que se nos haga. Por ejemplo, el observable A, que lo vamos a representar como que fuera una matriz. Una matriz A1, A2, A3 y A4. Y vamos a representar otro observable B, que de la misma forma lo vamos a representar como B1, B2, B3 y B4. Hay que tomar en cuenta que los observables son uno de los elementos para analizar todos los fenómenos cuánticos, ya que con ellos podemos definir un momento, un estado de un fenómeno físico cuántico en una partícula. Para esto, en el caso de matrices, vamos a asumir un conmutador. El conmutador lo vamos a representar de esta forma: A, B. Un conmutador lo que hace es lo siguiente: multiplico los vectores AB menos BA. Y para este caso, en el caso de esta propiedad, debería ser diferente de cero, porque no es conmutativo. En el hecho de que no sea conmutativo, nos podemos plantear entonces, por ejemplo, si ese conmutador, desde el punto de vista de un observable A y B, tiene que ser distinto de cero, ya que no, como decimos, no es conmutable. Por lo tanto, no se puede medir A y B a la misma vez. O sea, puedo obtener el resultado de A y puedo obtener el resultado de B, pero no lo puedo obtener de una manera
en el mismo momento. Entonces, de aquí podemos determinar, por ejemplo, entonces, el siguiente, mira, que la variación en el observable A, producto punto, porque lo estamos viendo como un vector, el observable de B debe ser mayor o igual a un medio de este vector del conmutador en base a la función de onda. De esta forma. Entonces aquí lo estamos representando vectorialmente. Con esta asignación ahora podemos considerar, por ejemplo, hay un teorema que es el teorema de Erwin-Fest, que relaciona, incluso lo voy a colocar acá, relaciona a la energía como un observable y un observable cualquiera. Estamos hablando, este observable cualquiera puede ser el tiempo, puede ser la posición, la velocidad, el momento, toda esa relación, suponiendo esta en de que no es conmutable, ¿verdad? Lo vamos a asumir de la misma forma. Esto sí, si el observable en A no es igual o no me asigna un observable en relación a su tiempo. Entonces, si sucede esto, entonces estamos cumpliendo con esta relación de conmutador. Entonces, con esto, vea, podemos definir, vamos a hacer una relación basada en este teorema de Erwin-Fest, que decía que miren, de forma vectorial los observables, tanto de energía como de cualquier observable complementario, digamos, a la partícula, debería de ser igual a menos 2 por la constante de Planck por el diferencial de ese observable visto desde el punto de vista vectorial, ¿verdad? Respecto al tiempo. Con esta inclusión, vamos a tomar este aspecto. Este aspecto nos va a ayudar a asociar el principio de incertidumbre de una mejor forma. Ya si nosotros interrelacionamos el principio de incertidumbre, porque este es el principio de incertidumbre, en relación a lo que es el teorema de Erwin-Fest, nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a ocupar otra porque ya no nos cabe acá. Vamos a relacionar, si se fijan, esta parte, que lo vamos a escribir aquí en verde, esta parte, que nos da un valor con esta parte. Si se fijan, casi estamos diciendo lo mismo. Entonces, podemos hacer una relación de la relación vectorial, ¿verdad?, respecto a la función de onda con la forma cómo se comporta, digamos, este teorema, ya que este teorema ya me relaciona a lo que es la constante de Planck. Si relacionamos esos dos, pues tendríamos un valor más o menos de esta estructura. Miren, vamos a ver, aquí estamos representando al observable de energía por el observable, cualquier elemento observable de la partícula. Aquí estamos refiriéndonos a la posición o a la velocidad o al momento. Solo que esto es la, si se fijan, este delta E me está dando la incertidumbre que hay en la energía
Producto a punto, la incertidumbre que hay en cualquier observable dentro de la partícula debería de ser igual a un medio de ese digamos forma vectorial que me da de ambos observables, que lo representamos de esta forma según lo que tenemos anteriormente. Entonces, ya haciendo la sustitución de estos elementos, nos quedaría de la siguiente forma. Miren, la incertidumbre en el observable de la energía, producto punto, la incertidumbre en cualquier otro observable de la partícula, debería ser igual a un medio de la constante de Planck por el diferencial de ese observable desde el punto de vista vectorial con respecto al tiempo. Entonces ya como caso particular, ¿verdad?, de esto podríamos entonces definir si ya lo queremos ver como un valor, ¿verdad? Por ejemplo, si de aquí lo llevamos a su mínima expresión tomando en cuenta la energía con cualquier observable, nos quedaría esta relación. Miren, esta es una. Miren, aquí vamos a asumir lo que es el principio de incertidumbre en relación a suposición multiplicado por el principio de incertidumbre en relación al momento. Estamos viendo desde un eje, vea. Debería de ser mayor o igual a la constante de Planck dividido entre 4π. Y esta es la famosa fórmula de la incertidumbre o del principio de incertidumbre que se utiliza para calcular lo que es analizar lo que es una partícula. Veamos un ejemplo para que podamos entender. Incluso aquí ya lo tengo ya analizado. Esta sería la fórmula general para poder analizar la incertidumbre en cualquier partícula. Veamos un caso. Dice, un electrón tiene una velocidad de 1.08 × 10⁻⁶ metros sobre segundo, suponiendo que la precisión, o sea, la incertidumbre de ese valor es del 2%, ¿con qué precisión podemos medir la posición del electrón de forma simultánea con la velocidad? Entonces aquí estamos hablando del principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces, vamos a utilizar la fórmula que acabamos de obtener, que se acuerdan, ¿verdad?, que aquí sería la incertidumbre en la posición multiplicado por la incertidumbre en el momento, debería ser mayor o igual que la constante de Planck dividido entre 4π. ¿Y cómo ocupamos esta fórmula? Veamos, para empezar hay que entender que esto lo voy a anotar aquí, ¿verdad? Esta es, vamos a llevarnos esto acá para que les quede a ustedes en memoria. Vamos a escribirla. Incertidumbre de posición. Vamos a ver, este me ayuda a entender, por ejemplo, esto. ¿Sí? Y este. Es la incertidumbre en la cantidad de movimiento. Lo vamos a escribir así. Incertidumbre en la cantidad de movimiento. Eso es para que les quede a ustedes en video esta. Es que me quedo aquí entrelazado. Aquí no ha pasado nada, se dice mi niño. Incertidumbre en la cantidad de movimiento. Aquí está. Esta es la incertidumbre en la cantidad de movimiento y esta es la incertidumbre de posición. En el caso de la incertidumbre de movimiento, la podemos ver así. Mira, digamos que este es el eje X, ¿verdad? Entonces, yo puedo asumir, miren, que hay un sector donde puedo encontrar a esa partícula, o sea, ese electrón.
como estamos hablando de incertidumbre, yo no sé en qué parte de esta posición de vamos a encontrar a ese electrón. Por, y eso es la, lo que explica el concepto de incertidumbre en el caso de la posición. En el caso de la cantidad de movimiento, acordémonos de algo. Lo vamos a poner acá. El movimiento lo vamos a poner así. O el momento, vean, X va a ser igual a la masa por su velocidad. Recuerden que lo estamos viendo desde el punto de vista nada más de un eje. Esto lo podemos analizar en las tres dimensiones. Entonces, de aquí podemos definir que la incertidumbre en su momento debería ser igual a la masa, ya que la masa es una constante, o sea, no va a cambiar por la incertidumbre de su velocidad. Ah, aquí ya tenemos completo. Entonces, igual, vea, va a suceder lo parecido a lo de la posición. Vamos a tener aquí un causal de velocidad que no vamos a conocer qué velocidad tiene. O sea, no podemos siempre haber una incertidumbre del valor. No puedo decir que está a este valor exacto, sino que tiene que tener una varianza. Basado en esto, entonces ya se nos hace fácil el cálculo. Hagámoslo en la siguiente. Vamos a tomar entonces los valores para calcular. ¿Verdad? Primero, vamos a hacer la relación de cada uno de los valores de la siguiente forma. Vamos a irnos acá. Vamos a ver, entonces a calcularlo. Vamos a tomar los datos que tenemos acá. Como sabemos, delta X por delta P de X debe ser mayor o igual a la constante de Planck entre 4pi. Vamos a calcular primero el delta X. Vamos a tomar los valores por separado. El delta de velocidad. ¿Qué saldría mejor? El delta de velocidad. ¿Cómo encontramos eso? Vamos a multiplicar el valor de velocidad que tenemos, que es 1.08 por 10 a la menos 6. 1.08 por 10 a la menos 6. Y eso lo vamos a multiplicar por la probabilidad, que es del 2%, o sea, 0.02. Si multiplicamos eso nos va a dar un valor aproximado de 21.600 metros sobre segundo. Ya tenemos el primer valor. Ahora vamos al otro valor, que sería el delta PX. El delta PX, como ya conocemos, que es igual a la masa por el delta BX. La masa la tenemos, como es la masa de electrón, acordémonos que la masa de electrón es equivalente a 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Vamos a colocarlo así. Y eso lo vamos a multiplicar por el valor que acabamos de conseguir, que es 21.600. Si ese valor lo multiplicamos, podemos comprobar en la calculadora, nos daría un valor igual a 1.97 por 10 a la menos 26. Como es momento, sería kilogramo por metro sobre segundo. Ya tenemos el primer valor que necesitábamos para definir la incertidumbre de manera general. Ahora, ¿qué nos faltaría? El delta X lo podemos calcular también. Vamos a hacerlo por acá. Acá delta X va a ser igual a
vamos a despejarlo de acá. Sería igual, este pasaría a dividir, sería constante de Planck entre 4pi multiplicado por delta px. Ya lo tenemos todo. ¿Por qué estamos encontrando esto? Porque el ejercicio nos pide la incertidumbre de posición, ¿verdad? ¿Sí? ¿Con qué precisión podemos medir la posición? Entonces nos están pidiendo en realidad delta x. Entonces la constante de Planck, el valor de la constante de Planck es 6.626 por 10 a la menos 34. Para los que no se acordaban, ese es el valor. ¿En qué unidades? Joule por segundo. Sobre 4pi. Y eso multiplicado por el delta px, que es 1.97. Por 10 a la menos 26. Ya sabemos que es kilogramos por metro sobre segundo. Entonces, al dividir, y si nos quedaría al final como exposición, ¿verdad? Si dividimos 6.626 por 10 a la menos 34 entre 4pi por 1.97 por 10 a la menos 26, nos da un valor de 2.68 por 10 a la menos 9 metros. O sea, esta es la incertidumbre de posición, que el valor puede estar en ese parámetro, en 2.68 por 10 a la menos 9. Es un valor muy, muy, muy pequeño, pero muy, 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 muy pequeño para para poder conocer la posición de la partícula. Haciendo uso de lo que es la matemática, y en el caso de lo que es matrices, de alguna forma pudimos tratar de identificar cómo analizar, ¿verdad?, la situación de entender el principio de incertidumbre a partir de elementos físicos que conocemos. Así que espero que les haya gustado el video. Yo sé que es un tema muy complejo, pero esto nos ayuda a adentrarnos en este tipo de temas que son, como les digo, tan valiosos y tan importantes y que no muchos conocen. Así que de mi parte agradecerles. No olviden suscribirse, compartirlo con otros para que conozcan lo que estamos haciendo con el canal PH. Así que invito a aquellos estudiantes que amantes de la física y exclusivamente de la mecánica cuántica y también de la... vamos a hablar de lo que es la teoría de la relatividad, que es otro tema bastante complejo, pero que estamos adentrando. Así que vamos a continuar con este tipo de temas y nos vemos en un próximo video.